días. Buenos días, Bernardo. ¿Te estrena telenovela? Bueno. No me lo digas. Una muchacha pobre se enamora de un hombre rico, millonario, cara dura, que la hace sufrir mucho. Solo al comienzo, porque después ella lo transforma con el milagro del amor verdadero. Seguramente te estás olvidando de la suegra, una vieja malvada, reaccionaria, que lucha por mantener la clase separada, ¿no entiendes? Bastante cerca. Bueno, me da la primera plana. Me parece bastante guapo. Odio los galanes. ¿Y la chica? ¿No tiene buen cuerpo? Página 12, segunda mitad, nomás de 100 palabras. Recuerda que este es un diario político, no de farándula. Pero no todo en la vida es política, Bernardo. En mi diario sí, casi todo. Bernardo. Un momento. ¿Aló? Reconoce mi voz, ¿verdad? Sabe que yo le tengo información de calidad. Lo escucho. Le tengo pruebas en contra de Esteban Azabal. Documentos oficiales que demuestran la mayoría de sus negocios ilícitos. Quiero verlas. Usted sabe que El Sol es el único diario capaz de publicar. ¿Cuándo me trae? Usted sabe muy bien que Azabal tiene espías en todas partes. Es mejor que nos veamos afuera. Mañana por la tarde voy a tener todo. Mañana, no, la quiero hoy. Imposible. Necesito verificar alguna fuente. Mañana por la tarde. Es mi última palabra. ¿Usted conoce el centro comercial que queda frente al diario? Sí, sí, claro. Escuche, no vuelva a llamarme a este teléfono. Me llama la próxima vez a mi celular. Es más rápido y más seguro. Sí, tome nota. La rotativa ya comenzó a imprimir. Le quiero ver la cara al chaval cuando lea esto. Ay, Bernardo, a mí me da mucho miedo que tú te quieras encontrar solo con ese informante. Es necesario, Marina. Soy el único periodista que le inspira confianza. Y si es una trampa de ese... Tú sabes que ese delincuente es capaz de hacer cualquier cosa. Razón de más para luchar contra él y contra sus pretensiones de ser presidente de este país. ¿Regresado de Caracas? Sí, hace más o menos una hora. Veo que has estado muy ocupado acusando a Esteban Azabal, ¿no? Bueno, es parte del oficio denunciar a los corruptos. Supongo que no te opondrás a eso, ¿verdad? Siempre y cuando no destruyas a la empresa. Pero siéntate. No es para hablar de tus molinos de viento que te he mandado a llamar. Traigo excelentes noticias de Caracas. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Descubrieron otro pozo petrolero? Deja la ironía y escucha. El grupo Montoya quiere hacer un joint venture con nosotros para sacar el primer periódico de cobertura latinoamericana. ¿Qué te parece? Bien. Eso suena interesante. Me alegra que te guste la idea. Quiero que viajes a Caracas inmediatamente y te hagas cargo de todo este proyecto. Puede ser el trabajo más importante de tu carrera, hijo. Oye, papá, no están mis planes salir de aquí. Pero, hijo, es el negocio más importante de nuestras empresas en años y, bueno, me gustaría... Lo has dicho, papá, el negocio. Y yo no soy empresario, papá. Soy periodista. ¿Cuándo tú vas a terminar de entender eso? Disculpa. ¿Aló? Valdés, revisé el lugar. Parece seguro. Le espero ahí en 2 horas. Sí, pero... ¿Aló? ¿Aló? Se presentó algo, papá, tengo que resolverlo. Te hablo después, ¿vale? ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, qué bueno tenerlo con nosotros otra vez! Igualmente, pero siéntate. Ay, gracias. Te voy a ver sin rodeo. Ajá. ¿Qué te parecería ser la nueva editora general del diario? Ese puesto es de Bernardo. Sí, pero él va a viajar a Caracas a encargarse de un nuevo proyecto. ¿Caracas? Uh-huh. No, pero mi Bernardo no me ha comentado nada. Eso déjalo de mi cuenta. Yo voy a lograr convencerlo, pero antes quiero saber si cuento contigo como nueva editora general del diario. Me halaga, don Emiliano, de verdad me halaga.
Pero no puedo aceptar su oferta. Es que sentiría que le estoy siendo desleal a Bernardo. Al contrario, Marina. Al contrario. Le estaría salvando la vida. He recibido muchas llamadas amenazando a Bernardo de muerte si seguimos con esa campaña. Es una campaña justa, don Emiliano. Este hombre es un delincuente. Eso no lo discuto, Marina, pero no por eso voy a arriesgar la vida de mi hijo. Bernardo está bien grandecito, él sabe cuidarse solo. Además, don Emiliano, nosotros siempre hemos recibido amenazas. Entonces, no cuento con tu apoyo. No. No, de verdad que yo no puedo aceptar. Y me disculpa porque tengo una visión que me va.